Bueno, pues vamos con una nueva entrega de la serie de tipos de plantas. Recordemos que la primera entrega fue hablando de plantas para reciclado, después estuvimos hablando de plantas para principiantes y ahora vamos a ir con plantas para por posición, perdón. Existen cuatro posiciones en el acuario desde el punto de vista de paisajismo y son parte delantera, frontal, parte media, parte trasera y planta sobre decoración, ¿vale? Se podría llamar así. Entonces, aquí no vamos a tener en cuenta las exigencias de cada planta. Aquí vamos a pensar que tenemos un acuario idóneo para cualquier tipo de planta, tenemos un high-tech y podemos meter cualquier tipo de planta y somos experimentados, ¿vale? Simplemente vamos a hablar de la posición, no voy a hablar de la dificultad ni del equipamiento necesario para mantener estas plantas. ¿Qué quiere decir planta la parte delantera o planta frontal? Lo que quiere decir es que, bueno, como el propio nombre indica, las plantas se van a colocar en la parte de adelante y son plantas de porte bajo. Son plantas que de porte muy bajo, en su gran mayoría utilizan las denominadas plantas tapizantes, que es como la Leocharis, la Monte Carlo. Hay plantas que hay trucos, por ejemplo, como atar musgo a rocas planas y colocarlo en la parte de adelante para que parezca un tapizado. Sería una planta sobre decoración, pero en la parte delantera, la planta con decoración se puede poner en cualquier punto del acuario. Entonces, bueno, pues tendríamos la Leocharis, la Monte Carlo, la Sagitaria. La Sagitaria necesitaríamos un acuario más grande porque es un tapizado más ancho. También hay que comentar que hay distintos tipos, o sea, en función de la planta y el acuario, forma parte de plantas de delantera, media o trasera, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque en un acuario grande, una planta de posición media puede convertirse en una planta de posición delantera por el tamaño, ¿vale? Y luego está también un poco nuestros gustos, si queremos ponerla a diferentes alturas y demás. Pero esto viene a que cuando tú haces un acuario y le das profundidad con altura al sustrato, lo ideal, una de las reglas más básicas del paisajismo acuático es que tú vayas poniendo plantas de forma escalonada. Y lo de la altura no es simplemente para que se vean más altas las de atrás, que también es para que las raíces no queden demasiado abajo y tampoco se pudran, ¿vale? Que les dé corriente ahí también, eso es otra de las razones. Entonces, por la planta parte delantera tenemos las Anubias nana, podemos poner la Leocharis, la Monte Carlo, que son tapizantes, podemos poner la Sagitaria, podemos poner la Alternantera Reineki Mini, todas las que son pequeñitas, ¿vale? La Rota, la Bonsai, todas las que son pequeñitas pues ocuparían en la parte central, o sea, la parte delantera del acuario. Después tenemos plantas de media altura. Con respecto a las plantas de media altura, yo siempre voy a hablaros en acuarios grandes, ¿vale? Porque hay plantas como la Ambulia, que se considera planta de media altura, pero en acuarios pequeños forma parte de la parte trasera. Entonces, tened en cuenta esto también. Sería la Ambulia, algunas bacopas, las higrófilas. Son plantas de estilo seto, ¿no? Se podría decir que ocupan una parte media del acuario y le dan la escalonación hacia la parte trasera, que ya ahí nos encontraríamos con las plantas más grandes y altas para formar esa sensación también de profundidad a la hora del plantado. Luego hay plantados especiales como este que la escalonación es así, pero lo normal siempre es así, ¿no? Es de adelante a atrás. ¿Qué más plantas tenemos de altura media? Pues hay varias, la Alternantera normal, o sea, la Reineki, la que no es la Mini. Hay muchísimos tipos que, bueno, esto no es que se tengan que poner a la fuerza en esa posición, sino que yo lo que quiero explicaros es que gracias a las distintas alturas, pues podemos jugar con eso y darle más profundidad al acuario. Y por último, sin tener en cuenta las que van sobre decoración, tenemos las plantas de la parte trasera que
Por ejemplo, la Echinodorus que nosotros tenemos aquí. Aquí estamos buscando ya plantas de mayor altura, de hojas más grandes, para rellenar mucho hueco y que sean de raíces, a ser posible, bastante fuertes y tallos bastante fuertes, porque aquí hay que tener en cuenta que la corriente va a pasar menos y cabe la posibilidad siempre de que se pudran. Entonces tenemos la Echinodorus, tenemos la alguna rótala, tenemos la cola de zorro, también se puede amarrar atrás y queda también muy bien. Tenemos muchas higrófilas, sobre todo las de hoja más grande y tallos más grandes. Tenemos muchas variedades de plantas, pero lo único que hay que tener en cuenta, esto no es, yo doy ideas, ¿no?, de tipos de plantas, pero luego lo que realmente debemos tener en cuenta es el que van ahí en posición en función de cómo van a quedar en el acuario. ¿Qué quiere decir? Porque si son bajitas y con hojas pequeñas, delante. Son de altura media y así formar lo que viene siendo una escalonación. Luego hay muchos acuarios que se visten de otra forma y tienen plantas aquí y plantas aquí, y también de forma escalonada. Hay muchas variedades de plantas y lo que quiero que tengáis claro es el concepto de más pequeñas a hojas pequeñas aquí, media altura con hojas más finas y más endebles, tallo más endeble en medio, y detrás las más grandes. Y luego están las plantas que van en sobredecoración, que son los musgos, que son las anubias también. Esas son plantas que normalmente se atan o se pegan a troncos, a raíces, a piedras, a todo tipo de elementos decorativos del acuario, porque no van enterradas en el sustrato y se colocan, por ejemplo, nosotros, como tenemos aquí la anubia, o la tenemos por aquí también, están enraizadas a un árbol, a un trozo de raíz. También tenemos todos los helechos forman parte de este tipo de plantas. Hay gente que lo suele plantar pero no da buen resultado. De hecho, yo lo intenté dejándole fuera lo que se pudre y solo dejando dentro las raíces, pero no, al final el helecho no crece igual que si está atado. Así que mi recomendación final, y rectifico con cuando lo intenté en otro acuario anterior, no merece la pena enterrarlo. Lo ideal es atarlo a una ramita, que al final queda igual, que parece que está enterrado, y deja las raíces fuera, que les dé la corriente, que al final va a crecer más y va a estar mucho más saludable. Y bueno, estos son los tipos de plantas que podemos encontrar por posición. Realmente no hace falta, este tipo es de esta posición y no lo puedo poner en otro lado. No, se puede jugar siempre, pero hay que tener en cuenta que para que nos quede algo bastante vistoso, tiene que cumplir esa regla de profundidad en altura. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os esté gustando la serie esta de plantas. Ya solo queda un vídeo de esta serie, que es las plantas peligrosas. Y nada, un saludo, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en los siguientes vídeos.